Do you see all of you the screen? Sí. Okay, miran la pantalla de los números. Sir, I can spell out the numbers in Spanish. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince. Sir, am I right, sir, or is it wrong or right? There, I'm gonna repeat it for you, casi for everyone. Okay, is it uno, Uno, dos, dos, a Victoria, dos, dos, dos. can you hear me, Tasmia Yes, sir. and Abu? Thank you. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Qué? Uno, dos, tres. Cuatro. 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 Okay. Cinco. 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 Okay. This one is kind of tricky, you know, even for some native Spanish speakers. Okay. This is one S at the end, at the beginning, one S at the end. Okay. Seis. Seis, Seis. Seis. seis, See, so many, seis, a lot of Spanish speakers, they say that you say seis. Okay, they don't pronounce this, the last one as the seis. See, seis. seis, Okay, seis, siete, siete, siete. Okay, siete, siete. This one, siete, ocho, ocho. ocho. Ocho, Okay, ocho, nueve, 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 diez, 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 okay, once, 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 doce, 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 doce. doce, exacto, trece. Trece, Trece. Abu, Tasmia. Trece. trece, 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 exacto. Catorce. catorce, Catorce. Catorce. catorce, Catorce, exacto. Quince. quince, Okay, casi. quince, yes, sir, Quince, no quince, quince, no quince, es quince. quince. Okay, because some people say quince, but. Quince. No, sir, the pronunciation will be quince. Yeah, quince, no quince. Okay. Yes, sir. Dieciséis. 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 ¿Abu? Dieciséis. 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 Okay, this one. Diecisiete. Diecisiete. Abu, 17. Tasmia, Yes, sir. de 17, 17. exacto, Tasmia, 18, 18. dieciocho, okay, 18. Abu, 18, 18. Okay, 18. 19. 19. 19. 10. Veinte, 20. 20. veinte, ¿sí? 20. Veinte, veinte, 20. ¿sí? 20. Exacto, 21, 21. 21. 21. Okay, do you want to try white, well, just one by one? Who wants to be the one by one? Sir, sir, I wanna. Okay, casi, no. One by one, okay, casi. Yes, sir. Okay. Uno. Uno, This one. dos, tres, cuatro, This one. cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno. Excelente. Tasmia? Yes, sir. Do you want to try, Tasmia? Yes, sir. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 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 This ocho. Nueve. Nueve. Nueve, diez. Diez. Diez, once. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Pani. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Excelente, gracias, Tasmia. Victoria, do you want to try? ¿Quieres probar? Uno. Yes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, 19, 20, 21. 21, gracias, Victoria. Excellent, Victoria. Excelente, Victoria, gracias. Abu, you want to try, Abu? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 12, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Excelente. You see, over here says explanation that in English we say one car when it's talking about something masculine like a car or a man, something like that. In Spanish we don't say uno hombre, uno carro. We say un carro. It says female. It says una dama, una señora. In the same, this one is just one person. Una persona, it says one man, un hombre, uno. No decimos uno hombre, un mujer. It says uno, un hombre, un carro. Okay?
So we're going to go ahead to say each sentence, and it is explained just when one each of the numbers. Uno, dos, tres, cuatro. Okay. We're gonna hear this, and then I'm going to explain. Sir, it is like the sub numbers. Uno, dos, tres, sub number. Yes, it's because there are some, a lot of information I have it, but if I have time, I have the explanation over here. But we're gonna go ahead. The sub number means the numbers which will go chronologically. Right. Sir, the 14 number and 15 number are sounds like more or less Bangla, our native language. Kazi brother, did you notice that? Yeah. What? The 14 number and 15 number, number 14 and 15 pronunciation, Spanish pronunciation, it sounds more or less like Bangla. Oh, really? Like Bangla. Like Bangla, but what is the 14 in Spanish? It says 14. 14. Yeah. 14. 14. Then. Yeah. 15. 15. 15. 16. 17. Some people. Sir, I wanna say something. Tasima yes. is saying that it is quite. Similar to our Bengali pronunciation. Oh, so really? I want to say to Tasmiya that, sir, can I say in Bengali, sir? Just two words in Bengali. Can I say? Yes, go ahead. Yeah. Sir, in Bengali, in 14 and 15, it says, Choddo ebong. No. I'm not talking about this. I'm just telling the pronunciation in the whole Bengali language. I'm telling about this. Not in the Bengali chotto kono. It's not like this. In the whole Bengali section. Okay. I understand now. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank sir, you. Sir, you can continue. Yes. So I'm going to... Okay, we're going to listen to this, and I'm going to explain because I found a mistake. Okay, go ahead. Uno, tengo una noticia importante para ti. Sí, uno, tengo una noticia importante para ti. And Tasmia? Yes, sir. Okay, this is number one, uno. Tengo una noticia importante para ti. Tengo una noticia importante para ti. Yeah, it is the translation over here. I have important news for you. Okay. This is number one. Tengo una noticia importante para ti. Abu? Sir. Yes. Sir. Yes. Sir, can you kindly scroll up of the page? Can you kindly scroll over the, on the sir on the page? Can you scroll over? Is sir, not one? Down, sir. Sir, not down. Just over, up. Okay, this one. Yes, sir. Please, sir, go up. I wanna see something. Mm-hmm. Okay, sir. Okay, it's clear now. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, Victoria, you see, each number it has a sentence, okay? For you to understand this, this is number one. Uno, tengo una noticia importante para ti, Victoria. Uno. Tengo una noticia importante para ti. Sí, tengo una noticia importante para ti. Tengo una noticia importante para ti. Okay? This is the translation. I have important news for you, but the situation sometimes pronouncing the words in any the vocabulary, any language, is to try to feel easier our tongue, right, in every language, right? Now, sometimes we don't know all the vocabulary, but if you pronounce the letters, it's going to be easier
to find out about that very pronunciation, right? Okay, Abu? Yes, I'm here. Okay, Uno, tengo una noticia importante para ti. Uno, tengo una noticia importante para ti. Sí. Okay, thank you, gracias, Abu. Dos. Tú tienes dos hermanos. Sí, dos. Tú tienes dos hermanos. Tasmia. Yes, sir. Dos. Tú tienes dos hermanos. Sí, tú tienes dos hermanos. Tú tienes dos hermanos. Victoria. Dos. Dos. Tú tienes dos hermanos. Dos hermanos. Gracias, Victoria. ¿Casi? Dos. Tú tienes dos hermanos. Gracias, Casi. ¿Abu? ¿Abu? Okay. I don't know where he is. Okay, we're gonna continue over here. His microphone are muted. Yeah. She just so left. Now Abu is gone. Abu is gone. Oh, yeah. Tres. Yo tengo tres mascotas. That's me. Tres. Tres. Yo tengo tres más mascotas. 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 You see, there is no any written accent, but the force of the voice of the accent is mascotas. ¿Sí? Mascotas. No mascotas. Mascotas. Yo tengo tres mascotas. ¿Qué? ¿Sí? Tres. Yo tengo tres mascotas. Victoria, yo tengo tres mascotas. Tres. Tres. Yo tengo. Tres. Yo tengo tres mascotas. Ok. El perro, el gato, el conejo. ¿Verdad? Las tres mascotas. ¿Cómo se llama el perro, Victoria? ¿Cómo se llama el perro? What's the dog's name? Your dog? My dog is tilapia. Tilapia? What does it mean in other language? It's a fish species. Oh, really? Yeah. Oh, <that's> funny. Yeah. Do you have a cat? Do you have tiene un gatito, Victoria? I'm sorry? Tiene un gatito? Do you have a cat? Cat, no. But I have friends who have. Oh, and really? I have número cuatro. Uh-huh. It's the name of the cat. Oh, cuatro mascotas? No. The name of the cat is número cuatro. Oh, de veras. Wow, fascinating, fascinating. The name is quite fascinating. Oh, Numero gotcha. Cuatro. If I, sir, if I wanna, if I have a pet, then I would like to keep the name of my pet animal like Numero Cuatro or Numero Cinco. Numero Cinco. Excelente. Gracias. Okay, vamos a seguir entonces. Cuatro. Nosotros tenemos cuatro estudiantes. Tasmia. Cuatro. Nosotros tenemos cuatro estudiantes. Okay. Nosotros tenemos cuatro estudiantes. Nosotros once again, tenemos, yes, sir. Tenemos cuatro estudiantes. Estudiantes. Ok. Gracias, Tasmia. Victoria, cuatro. Cuatro. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Cuatro estudiantes. Estudiantes. Gracias, Victoria. ¿Casi? Yes, sir. Cuatro. Cuatro. Nosotros tenemos cuatro estudiantes. Cuatro estudiantes. Gracias, Casi. Ok.
Sigamos. 5. Ella tiene 5 tareas nuevas. Ok, 5. Ella tiene 5 tareas nuevas. ¿Tasmia? Yes, sir. 5. Ella tiene. Ella tiene. 5. Ella tiene. Ella tiene. Tiene 5 tareas. 5 tareas. Nuevas. 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 Ella tiene. Ella tiene. 5 tareas. 5 tareas. Nuevas. Nuevas. Gracias, Tasmia. Gracias. Victoria, 5. 5. Ella tiene. Ella tiene. 5. 5. Tareas. Nuevas. Nueva. Sí. Ella tiene 5 tareas nuevas. Ella tiene 5 tareas nuevas. Yeah, gracias. Excelente. ¿Casi? 5. Ella tiene 5 tareas nuevas. Sí, tareas nuevas. Gracias, Casi. Sí, the next one. Mi hija tiene 6 años de edad. Tasmia. Yes, sir. Seis. Mi hija tiene. Mi hija tiene. Seis. Años. Años. De edad. De edad. Mi hija tiene. Mi hija tiene. Seis. Años. Años. De edad. De edad. Okay, my daughter is 6 years old. Victoria, 6. 6. Mi hija tiene. 6 años de edad. De edad. De edad. Gracias, Victoria. ¿Casi? 6. Mi hija tiene 6 años de edad. Años de edad. Años. Años de edad. Años de edad. Yeah. This pronunciation of the años doesn't exist in English. Sometimes it's not easy sometimes. Okay? Like Laurel was talking last week about these ones, but some people say in English, piñata, but pronunciation, piñata. Like the pineapple in Spanish is piña. Okay, número 7, sí. El 7 es mi número favorito. Tasmia. 7. El 7. Es 7. Es mi número favorito. Es mi número favorito. El 7 es mi número favorito. El 7 es mi número favorito. Gracias, Tasmia. Victoria, 7. 7. El 7 es mi número favorito. El 7 es mi número favorito. Excelente. Gracias, Victoria. ¿Casi? 7. El 7 es mi número favorito. Ok, casi. Mi número favorito. Mi número favorito. Número. Sí, número. Sí, this is a written accent when you say this word estrújula. This is how many syllables? 2, 4, 6. In this third one to the back is una palabra esdrújula that I always have in written accent like this one. Okay? Sir, yeah. It is called the rising accent. Yes. Sir, not the fallen. No, this is kind of different. This is always, you have to put, you have to lay this written accent always. So. But you see, everything is step by step. Don't worry, Casi, okay? El 7 yes, es mi número favorito. El 7 es mi número favorito. Sí. Número, número. Número, número. Número, exacto. ¿Sí? Hay 8 tazas aquí.
Tasmia. Yes, sir. Ocho, hay ocho tazas aquí. Excelente. Okay, after you finish, I'm going to explain that there's a mistake over here. Okay, Victoria. Ocho. Ocho. Hay ocho tazas aquí. Gracias, Victoria. Casi. Ocho. Hay ocho tazas aquí. See, maybe you don't notice, and not so many people, even Spanish people, don't notice this. This is a mistake. The S. The when you were talking about these cups, the this one it should be a C, you know, not an S. Okay, I have an example over here. You see this one? Yes, sí. Yes, sir. Okay. See, la taza de So café. there are some differences. Yeah, the writing is different. This is the when the person in the video was explaining about the cup of coffee. It means taza de café with the letter C. You see, a cup of coffee with this one. With the letter S, when you're talking about tasa de cambio del dólar, the exchange rate, tasa de interest rate is different. Just because you confused this one, Cassie and Victoria and Tasmia, if you confuse one letter, you're gonna get another different meaning, you know? Just for this one. Tasa de café, when you're gonna drink coffee, is with the letter C, you know, taza de café, a cup of coffee. See, solamente desayuné una taza de café. I only had a cup of coffee for breakfast. See, what's the difference? If you see someone or you're listening in a program, something like that, you can talking to someone. That's why then I explained this to you. Just because one S, the meaning is gonna be different. Okay? Okay. Okay, that's why I was explaining you and what is. And okay, Now, so yes. in the exercise, the phrase was supposed to be Z on I Yes, ocho tazas. in this one, there's a mistake. You see, this is a website. But I have a good experience in my language, have a good knowledge in grammar, you know, because I like my language. I like to have a lot of information just for you to share, you know, whatever other people who wants to join, you know, and I know I can debate anyone in my language about grammar because I like it and I have a lot of information. And I can't debate anyone about the pronunciation, about the grammar. That's why I explain it to you. And this one, there's a mistake. Even this is a website that somebody did this one. Maybe some native speakers helped to do this website, but here there is a mistake. This is not C, this is not S. It should be the C, letter C, okay? For you to maybe to write it down to make a note, something like that. Maybe if you can see in some place some sign that is written something with this letter, maybe you're gonna find out that it's a mistake. Okay. La número nueve. Nueve. Hay nueve personas en la habitación. That's me. Nueve, Hay nueve. hay Nueve. nueve Personas personas en la habitación. en la habitación. Hay nueve personas en la habitación. Hay nueve personas en la habitación. Sí. There are nine people in the room, you know. Victoria, gracias, Tasmia. Victoria, nueve. Nueve. Hay nueve personas en la habitación. Hay nueve personas en la habitación. Okay, casi. Gracias, Victoria. Casi.
Hay nueve personas en la habitación. En la habitación. Gracias, casi. Okay. And this one's number 10. Sí. Solo tenemos 10 minutos. 10. Solo tenemos 10 minutos. ¿Estás bien? Yes, sir. Diez. Diez, diez. Solo tenemos Solo tenemos 10 minutos. 10 minutos. Sí, solo tenemos 10 minutos. Solo tenemos 10 minutos. Sí, gracias. You see, Tasmia? You see, step by step, we're gonna feel that it's gonna be easier, the Yes, sir. pronunciation, you know? Yes, sir. Yeah, I know. Thank you. Gracias, Tasmia. Victoria? Yes. 10. Solo Diez. tenemos 10 minutos. Solo tenemos 10 minutos. Solo tenemos 10 minutos. Gracias, Victoria. ¿En casi? Diez. Solo tenemos 10 minutos. 10 minutos. Would you have 10 minutes left? Once. Sí, this Once. is el número 11. 11, Once. 11. Él tiene 11 juguetes. Él tiene 11 juguetes. Sí, 11 juguetes. 11 juguetes. Él tiene 11 juguetes. Gracias, Tasmia. Victoria, 11. 11. Él tiene 11 juguetes. Él tiene 11 juguetes. Juguetes. Abu, Abu, can you hear me, Abu? Yes, 11. Él tiene 11. 11 juguetes. Él tiene 11 juguetes. Sí, él tiene 11 juguetes. Él tiene 11 juguetes. Sí. Él tiene 11 juguetes. Sí, él tiene 11 juguetes. Sí, he has 11 toys. Sí, el número 12. El perro tiene 12 años. 12. El perro tiene 12 años. ¿Tasmia? 12, yes, sir. 12, Piero tiene 12 años. Sí, el perro. El perro. 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 Sí, perro. Perro. Perro tiene Perro tiene 12 años. 12 años. El perro El perro tiene tiene 12 años. 12 años. Sí, once again, el perro. El perro, Perro perro tiene 12 años. tiene 12 años. Gracias, Tavian. Victoria. 12. El perro tiene 12 años. El perro tiene 12 años. El perro tiene 12 años. Gracias, gracias, Victoria. Abu, are you there, Abu? Yes, Okay. 12. El El perro perro tiene 12 años. tiene 12 años. Sí, the dog is 12 years old. Sí, 13, sí. Yo solo tengo $13. 13, yo solo tengo $13. Yo solo tengo, Trece. ¿sí? Yo solo, 13, Trece. yo solo tengo Yo solo tengo $13. $13. ¿Ah? Yo solo tengo $13. Yo solo tengo $13. Okay. You see how many syllables about this word, Tasmia? ¿Sí? Two, Dólares. ¿sí? The syllables. Two, four, and the other four. ¿Sí? At this one, the third syllable is always written accent. Okay? Dólares. Dólares, Okay, okay, sí. sir. Dólares. Victoria, 13. 13. Yo solo tengo Yo solo tengo $13. $13. Gracias, Victoria. Abu, 13. yo Yo solo solo tengo
Yo solo tengo $13. $13. Gracias, Abu. El número 14. Ellos tienen 14 nietos. Qué montón de nietos. ¿Eh? Ellos tienen 14 nietos. Let me see the chat over here. Sí, 14. Ellos tienen 14 nietos. Dasmir. 14, yes, sir. Ellos 14. tienen Ellos tienen 14 nietos. 14 nietos. Exacto. Sí, Dasmir. Ellos tienen 14 nietos. Ellos tienen 14 nietos. Qué montón de nietos. Victoria, gracias, Dasmir. 14, Victoria, 14. 14. Ellos Ellos tienen tienen 14. 14 nietos. Sí, muchos nietos, ¿sí? 14 grandchildren. And, you know, Victoria, do you know what it means? Un montón de nietos. You know what it means? Yes, I actually my family, my abuelos from my dad's side, we are like around 50. Yeah. Oh, really? Muchos, Yeah. ¿eh? Qué montón, ¿verdad? Ay, qué muchos nietos. Yes. Okay, Abu, gracias, Abu. 14. Ellos tienen. Ellos tienen 14 nietos. 14 Nietos. nietos. Gracias. And this one. Yo compré 15 libros. 15, Tasmia. 15. Yo compré Yo compré 15 libros. 15 libros. ¿Sí? 15 libros. Yo compré 15 libros. Yo compré 15 libros. Okay. This is the written accent. That's why it says compré. Right? Compré 15 libros. Compré. Compré 15 libros. Victoria, número 15. 15. Yo compré 15 libros. Gracias, excelente, Victoria. Y gracias, Abu. 15. Yo Yo compré. compré 15 libros. Ya, 15 books. Yo compré 15 libros. ¿Qué? 16. This one. ¿Ya tienes 16 años? ¿Ya tienes 16 años? Sí, 16. Ya tienes. Dieciséis. Sí, ya tienes 16 años. Ya ¿Tasmia? tienes 16. Ya Años. tienes 16 16 años. años. Sí, he's asking the other person, a teenager, that he or she has 16 years. ¿Eh? Ya tienes 16 años. Victoria. 16. 16. Ya tienes. Ya tienes 16 años. Okay. In Victoria, I'm going to explain it. I think you have a lot of friends or some people on Facebook from Argentina. I don't know. See, in Argentina, they speak some kind of different about this. In Argentina, they usually say, ya tenés 16 años. This is usually only in Argentina and Central America. It's a, ya tenés 16 años. Ya tienes Ya 16. tenés Tienes. 16 años. Usually, if you meet or you have met someone from Argentina, they speak like this. Ya tenés 16 años. Okay? Okay. If you can write it down and you're gonna
notice when you meet someone from Argentina, they speak like that. In Central America, in some part of Colombia, they speak like that. Ya tienes 16 años. This is usually in Spain, in most of the country of South America. Ya tiene 16 años, but the exception is in Argentina and in all Central America. Okay? 17, vamos a ver, 17. Yo tengo 17 años. I don't think we talk. Do you have any question? Do you have any questions, Victoria? Abu, don't. Abu, sorry, Abu. Okay, 16. 16. Ya tienes. 16 años. 16 años. Okay. Años. Remember about the last time, about a couple of weeks ago, that I was explaining, teaching you about the grammar and the difference about this pronunciation that I was explaining to Victoria, the people from Argentina and Central America, the difference of the pronunciation. Remember? Abu, remember when I, and I, in a word, in a page in Word that I explained that I had the grammar of explain to you the difference. Sir, Argentina. In Argentina, in Central America, they say, ya tenés 16 años. Okay. In Spain, in the rest of the... Okay, Abu? Yes. Okay, we're gonna continue. Okay, 17. Yo tengo 17 años. Sí. Tasmia, 17. 17, yo tengo 17 años. Ajá, yo tengo 17 años. Victoria. 17. Yo tengo 17 años. Años. Yo tengo 17 años. Gracias, Victoria. Abu. This one. 17. 17. Yo tengo 17 años. Años. Senior, if you don't know the meaning, the meaning is 17 años. Yes, I see. Sir, okay. He says, or she says, and now they have 17 years, right? But what about you? Yo tengo 30 años. Yo tengo 32 años. How old are you, Abu? Abu? Yes. How old are you? 25, 27, 25, 27, 28? 25. 25. How would you say? Yo tengo 25 años. Can you repeat it? Yo tengo 25 años. Yo tengo 25 años. No, 25 años. 25 años. Años. Yo tengo 25 años. Yes, 25 años. Ok, 18. Nuestra clase tiene 18 estudiantes. Tasmia, 18. 18. Nuestra clase tiene 18 estudiantes. 18 estudiantes. Nuestra clase tiene 18 estudiantes. Nuestra clase tiene 18 estudiantes. ¿Sí? 18 estudiantes. 18 estudiantes. Gracias, gracias, estás bien. Victoria, ¿sí? 18. 18. Nuestra clase tiene 18 estudiantes. Excelente. En nuestra clase tiene 18 estudiantes. It's 18 students. Abu. 18. Nuestra clase tiene 18 estudiantes.
estudiantes. Okay. Gracias, Abu. Vamos para la 19. Hay 19 gatos en el refugio. Uy, qué montón de gatos. ¿Eh? ¿Verdad? Hay 19 gatos en el refugio. ¿Estás bien? 19. 19. 19. 19. Hay 19. Hay 19. Gatos en el refugio. Gatos en el refugio. Ok, refugio. 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 Hay 19 gatos en el refugio. Okay. Hay 19 gatos en el refugio. Gracias, gracias también. Ah, Victoria. 19. 19. Hay 19 gatos en el refugio. En el refugio. Okay. The 19 cats in the shelter. Vamos por la número 20. Okay. Ellos tienen 20 aves en el refugio. Ellos tienen 20 aves en el refugio. Ah, 20. 20. 20. 20. Ellos tienen. Ellos tienen. 20 años. 20 años. En el refugio. En el refugio. 20 aves. 20 aves, perdón. 20 aves en el refugio. Sí, en el refugio. Sí, 20 birds. Gracias, Tasmia. Victoria, 20, 20. 20. Ellos tienen 20 aves en el refugio. Refugio, en el refugio. Refugio. Uh-huh. Ellos tienen 20 aves en el refugio. Ok. Sí, 20 aves, 20 pajaritos o cualquier otra ave, ¿verdad? Because, you know, in Spanish we say aves in general, but mostly we say muchos pajaritos, so many birds, says pájaros, pajaritos. Okay, we're gonna close the meeting, okay, but in Spanish. Ok, vamos a terminar la clase para el día de hoy. Fue un placer compartir la clase de español el día de hoy. Y me alegra mucho que se hayan presentado el día de hoy, que hemos compartido y practicado muchas cosas, los números. En la próxima semana vamos a ver los números de 1 al 100. Okay, hoy miramos del 1 al 20. So, vamos a ver próxima semana de 1 al 100. Next week we're going to see that from 21, 22 up to 100. So, any doubt, just let me know. Okay. Gracias, Victoria. Gracias por todo. Y les miramos la próxima. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Okay. Pase un feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias, Victoria. Abu, feliz fin de semana, Abu. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Fue un placer. Fue un placer. Ok, fue un placer, Victoria. Fue un placer. Ok, take care. Ok. See you. Ok. Take care of yourself, okay? Bye-bye. Bye. Nice to see you.